Siempre ha sido grata, como todos los trabajos que ha hecho. No, no es cierto, hay algunos que sí, en el caso. Yo había trabajado en la primera temporada con Itatí Cantoral y también me habían matado, nada más que de una manera muy, muy placentera, por decirlo así. Y bueno, me sentí muy halagado que me volviesen a llamar para esta segunda temporada con Eiza, con Susana, que son dos personas completamente opuestas y que fue tan rico y tan satisfactorio trabajar con ellos, ¿no? Me sentí muy a gusto, sobre todo con Curiel, el director, que nos hizo el favor de llevarnos por un ladito muy padre y en la mesura de este contexto cinematográfico que me encanta. Mira, conforme estoy envejeciendo, me doy cuenta que sí volteas a ver luego más a las chavas, no sé por qué. No, pues te sientes mal. Yo como persona tengo una hija, yo no sería capaz de andar seduciendo niñas. Si es que ponlo donde quieras, niñas, ni me pelen, yo no les voy a hacer caso. Y por ese lado, y por otro, pues tienes una como doble obligación de mandar un buen ejemplo, pues decirle a todo mundo que no es por ahí. Comuníquense, chicos, comuníquense en los matrimonios, comuníquense, y si no pueden resolver nada, pues lo mejor sería, y lo más sencillo es que se separen, ¿no? Para el bien de todos, que no pasen estas cosas. Pero feliz en general como actor y como persona maduro. Creo que me vi maduro, me vi diferente. Ayuno, me gusto. Hoy medio me gusté, ya es ganancia. Yo creo que sí hace falta lo que te dije, comunicación, porque en la medida en que de verdad lo sienta como un problema, pues te apoyo, mi amor, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, no? ¿Ya no te gusta esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago? Y si ya no hay más, pues va. También esa es una manera de apoyar. Fue un gran reto. Como no, amigos de Series MX, les mando un besote y les mando todo mi cariño, y que esta Navidad, este año nuevo, se la pasen maravillosamente bien.